10 de la noche en punto. Gracias por estar con nosotros. Somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Estamos en vivo a través de Canal G24.tv y a través de YouTube como Informativo G24. Gracias por acompañarnos como cada noche. Y permítame saludar a todas las personas que se encuentran conectadas y también a nuestro equipo de moderadores que siempre está ahí muy activo. Estoy muy feliz porque estoy viendo personas desde Chile, México, Argentina, los... Estados Unidos, que son también otra de nuestras audiencias fieles. Quiero saludar también a Carlos Reyes, que en la última emisión vi que dijo: No me saludan, pero sí. pues Lo que pasa es que en ese momento no te vimos. Hoy te estoy saludando, Thais Marcano, que nos está saludando también a todo el equipo de informativo G24. Y en Costa Rica estoy viendo que está Alba Rubí Valencia Rincona. A todos ustedes, muchas gracias. Han pasado más de 24 horas luego de que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, estuviera en suelo taiwanés. Y en las últimas horas lo que se puede reportar es que Beijing ha incrementado esa presión sobre Taiwán, muy cerca de hecho. Hoy se reportaron el vuelo de misiles, misiles balísticos, ya vamos en misiles. Esto, pues, eh, China reacciona a esto como si fuera parte de los ejercicios eh, militares que se está desarrollando en esta zona, pero lo cierto del caso es que ya hay efectos colaterales luego de esa visita que involucran incluso a Japón, que ha dicho que... Estos misiles, cinco para ser más precisos, cayeron en sus aguas o en las aguas de la zona comercial, de su zona económica. Y si tenemos esto presente, pues la verdad es que es la primera vez en la historia que misiles de China estarían pasando por territorio taiwanés. De manera que hoy mucho por analizar y precisamente para descubrir qué piensan ustedes, sus conclusiones frente a esa pregunta que nos hemos planteado es una nueva guerra fría, estará a punto de librar a uh, Taiwán una nueva guerra fría en la historia, y estoy diciendo nueva guerra fría pero en el contexto histórico, no porque sea Taiwán propiamente, sino porque es como si de nuevo estuviéramos en esa tensión donde aparentemente no hay guerra, y unos ejercicios militares por parte de China, pero de todas maneras Taiwán se siente seriamente amenazada. Taiwán también ha desplegado eh, fuerza. Esta noche va a estar con nosotros Mauricio Moritz para ayudarnos a comprender cuáles son todos esos movimientos que se han realizado en las últimas horas, pero en todo caso ha llamado incluso del G7. Así que vamos con nuestros titulares sin más preámbulos. Beijing aumentó su presión militar sobre Taiwán en las últimas horas. La visita de Nancy Pelosi en Taiwán representa la visita estadounidense de más alto nivel en 25 años. En las últimas horas luego de esta visita, misiles balísticos de China sobrevuelan Taiwán por primera vez en la historia. Las agresiones contra el Taiwán democrático podrían tener un tremendo impacto en la seguridad de todo el Indo-Pacífico. Un total de 21 aviones militares chinos entraron este martes en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, según lo denunció el Ministerio de Defensa de la isla en un comunicado. El gobierno de Japón afirmó este jueves 4 de agosto que cinco misiles balísticos disparados por China durante sus maniobras de este jueves cayeron en aguas pertenecientes a su zona económica especial. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó este jueves que espera que China no fabrique una crisis a raíz de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. El G7 también pide a China que frene sus acciones amenazantes sobre Taiwán. Y China, por su parte, canceló la entrevista que tenía su canciller con el canciller de Japón debido a recientes declaraciones de miembros del G7. Esto ya va en términos diplomáticos, pues con duros efectos colaterales, y esto hay que decirlo, de hecho, en las últimas horas se conocía también que el Ministerio de Defensa de Taiwán en una declaración emitida, pues lo que dijo es que condenaba a China por realizar estos simulacros militares alrededor de Taiwán y además advertía que estas maniobras amenazan los puertos y las zonas urbanas de Taiwán y que consideran que socavan la paz y la estabilidad regionales. Y la siguiente pregunta en el análisis y con esto saludo a Mauricio Moritz con las buenas noches y bienvenido a informativo G24 Mauricio. Sandra, muy buenas noches a ti, muy buenas noches a todos los moderadores y muy buenas noches a todos los suscriptores también del Informativo 24 y a aquellos que nos están viendo por primera vez, esperamos conquistar sus corazones y que hoy también se suscriban y le den clic a la campanita para que tengan todas las notificaciones y pues lógico que nos den un like que pues a usted no les cuesta nada, pero a nosotros nos da una gran motivación para seguir adelante. Muchas gracias por invitarme Sandra y sí, hoy tenemos un tema bien especial con China y Taiwán. Así es, la segunda pregunta dentro de este análisis que primero planteaba los titulares, pero que yo quiero abrir con usted es esta visita tiene efectos colaterales muy serios, ya escuchamos que incluso hubo una eh, cancelación de una reunión que iban a tener el canciller de China, el canciller de Japón. Eh, aparte de esto, pues Japón denunció que cinco de estos misiles habían caído en su zona económica. Vamos a ir desarrollando, como siempre, por segmentos el análisis. Pero esa segunda pregunta, además de la supuesta o presunta o, o lo que dice la gente, hombre, será una nueva guerra fría. Yo le quiero preguntar, esta visita de Nancy Pelosi que ha generado semejantes efectos colaterales. De verdad justificaba tanto despliegue. Sandra, hay que comprender el contexto político de ahora y las otras crisis que ha tenido China y Taiwán o China y otros países también de la región. O sea, no es el, la primera crisis que hay con China, no es la primera. No. Uh -huh. eh, pero lo más importante es tener en cuenta el contexto actual, porque el contexto actual nos demuestra cómo eh, se están cambiando los papeles, cómo los órdenes mundiales se están cambiando precisamente. Como ya China es un, un país muy poderoso, el cual tiene ya un, una gran infraestructura no solamente militar sino económica y, y pues políticamente es una unidad por así decirlo, aunque pues dentro del Partido Comunista Chino hayan divisiones, digámoslo así, el, la tradición del, 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 del gobierno chino ha sido más unitario. Entonces eh, hace que en este momento, pues las amenazas eh, que hayan de parte de China se tomen mucho más en serio. Además que no solamente es ahora, tengamos en cuenta, no se nos olvide la, la historia reciente, eh, cuando también con, con Hong Kong. China ha tenido represalias precisamente para volver a tener ese, ese territorio. Con el Tíbet también, recordemos también las represalias que ha tenido con el Tíbet, recordemos que no hace muchos años fue que algunos monjes tibetanos se, se, se incendiaron en protesta precisamente por, por la ocupación china. Entonces, eh, ¿qué pasa? También China ha mostrado en los últimos años ese ímpetu de volver a recuperar todas sus tierras y todas sus... sus Imperios, por así decirlo. Entonces, eso pone también más tensión en toda esta situación, porque Estados Unidos, lógico, tiene unos intereses muy grandes con Taiwán. No solamente que Taiwán siga operando como está operando en este momento, así sea con este status quo, que es parte de China, pero no se rige el todo por China, ¿cierto? Eh, pero no solamente eso, sino que es que esa independencia de Taiwán para la parte comercial es importantísima. Eh, Taiwán. Eh, maneja el 60% del mercado de los microchips a nivel mundial y eh, tiene una tecnología que no la puede copiar cualquier país así facilito porque trabajan con tecnología de, con nanotecnología de menos de 10 nanómetros y eso pues es una infraestructura y no solamente un no, una infraestructura sino también know-how que nos tienen todos los países que no se puede montar de hoy a mañana y que de todas maneras si hay un problema o un conflicto con Taiwán eh, nos veríamos todos en crisis porque esos eh, microchips nos afectan a todos por parejo. Entonces, eh, después de la situación que tenemos, digámoslo así, en, en Ucrania con la parte alimenticia, eh, alimentaria, pues ahorita tendríamos entonces en la misma situación, pero ya con la parte de microchips, o sea, de tecnología para teléfonos, tablets, eh, carros, los automóviles y muchísimas otras cosas más. O sea, nosotros somos muy codependientes de Taiwán sin darnos cuenta, ahora empieza a mostrarse precisamente esa posición de Taiwán en nuestras vidas cotidianas, ¿cierto? Y esa es en este momento como la, ese, esa cartica en el póker que todos se la quieren jugar y que es de verdad crítica porque puede, puede hacer que las cosas se, se, se alcen mucho más en la región. Japón también es uno que le interesa muchísimo que Taiwán no solamente se mantenga por lo menos independiente de la China continental, sino que también muestre Estados Unidos una alianza con Taiwán para poder Japón decir, bueno, yo también confío en la alianza que tengo con Estados Unidos y eso nos hace política y militarmente fuerte en la región, cosa que pues lógico tenemos que entender que ante un gigante como China, así Japón tenga mucho, muchos recursos y tenga un, un buen ejército y una buena eh, fuerza aérea. Eh, de todas maneras, pues en tamaño lógico es mucho más pequeño, las capacidades son eh, limitadas, pero pues ya con un gigante aliado como Estados Unidos y con Taiwán, que también tiene un gran, muy buen armamento, y pues no son muchos los soldados que tiene, pero de todas maneras tiene un armamento con el cual puede repeler un poco hasta China, ya entonces se equipara un poco más esa, 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 ese combate si llegase a darse entre China y, 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 los, y los países de la región. Y cuando hablamos de esos efectos colaterales de esta visita de Nancy Pelosi, que muchos dicen, wow, pero qué despliegue, cómo así que ya vamos en misiles balísticos, cómo así que cinco de esos misiles balísticos cayeron en las aguas económicas de Japón o en las aguas de la zona económica, uh, a mí me gustaría que miráramos de pronto en detalle por qué Estados Unidos tiene esa relación tan importante con Taiwán y en especial porque esta visita que era el funcionario de más alto rango que visitaban más de 25 años digamos Taiwán eh deja este precedente para China que lo ha asumido de una manera muy hostil, o sea, no, no, no lo aceptó y ya vemos pues que no solo está haciendo los ejercicios militares que aunque dicen, no, pero es que son frecuentes estos ejercicios militares, hoy vimos que, que de hecho pues ya tenía otros países involucrados como Japón que estaba diciendo, mire, ¿por qué me están cayendo misiles a, mi a, las, a las aguas de mi zona económica? Eh, hablemos un poco de ese contexto. Porque tengo entendido que incluso desde la administración Trump se había acelerado la venta de armas a Taiwán, también había colocado personal militar estadounidense eh, uniformado en la isla por primera vez desde 1979. Entonces a mí me gustaría que me contaras un poco de, de por qué era tan importante, si se quiere ver, esa visita de Nancy Pelosi a, a esta zona del mundo, a Taiwán, que China sigue reclamando como territorio propio. Digámoslo así, Sandra, es, es este hecho con Nancy Pelosi es lo último que ha pasado dentro de varios sucesos que empiezan como a llenar la taza, cierto. Eh, vuelvo y reitero eh, precisamente por esa época de Trump y por por otras eh, en otros años también muy cortos a corto plazo. Digámoslo así, China ha demostrado que quiere volver otra vez a tener sus territorios. Eh, el, el conflicto del Tíbet es importante. Nosotros, pues, listo, no vemos a, al Tíbet conectado con Taiwán, no, ni a Hong Kong, bueno, eh, en similitud, digámoslo así, en, de situaciones con, con Taiwán, pero, pero son, son lugares que está tratando de conquistar otra vez China, ¿ya? Entonces, eh, tenemos que entender que China está empezando a mostrar de verdad sus dientes en, en la región, está diciendo yo quiero volver a ser mi imperio, lo quiero volver a construir. Eh, en estos días que estábamos en el programa, precisamente yo decía, miren, es que los chinos piensan muy distinto en cuanto a la estrategia, porque es que los chinos no solamente en este momento tienen un, un buen soporte económico, tienen una buen, buena infraestructura militar, sino que también los chinos tienen una pelea diferente al resto del mundo. El resto del mundo tiene sus intereses sobre todo, más que todo, dirigidos a la parte eh, económica y pues política, pero los chinos tienen también un honor ancestral, o sea, ellos por toda su historia han sido un imperio y eso no lo han olvidado ellos. Entonces vamos a ver que tenemos, digámoslo así, oponentes que piensan diferente. Los unos tienen unos intereses más eh, banales, digámoslo así, mientras que los otros tienen un honor también por defender, no solamente que tengan también, lógico, esos mismos intereses banales, pero sumémosle esa parte de, de, del honor. Y de, y de esa memoria ancestral que los chinos la manejan y que quieren volver otra vez precisamente a conquistar ese imperio que fueron alguna vez. Entonces, esa presión de China también hace que Estados Unidos reaccione y que la región reaccione. No solamente los únicos que, que, que ponen el grito en el cielo es Estados Unidos, también lo hacen las Filipinas, también lo hacen los países que están cerca precisamente del mar de China, que es lo que en estos últimos años también China ha estado eh, poniendo mucho bajo presión, recordemos que en el mar de China ellos eh, construyeron varias eh, islas artificiales, las cuales eh, primero dijeron que no, que no iba a ser pues, nada militar, al último terminaron con pistas de aterrizaje, con eh, sistemas de radares, o sea, todas las bases militares puestas en medio de las narices, digámoslo así, de la comunidad internacional, en un lugar donde siempre ha sido muy disputado por las Filipinas, precisamente por Taiwán, eh, donde... Pues lógico, no quieren que China esté metido en medio como una especie de faro militar, eh, poniendo atención a ver quién entra, quién no entra, y de pronto, si le da por hacer un cerco militar en esa parte, que pasa con toda la economía mundial? Porque por ahí se llega el acceso a Hong Kong, por ahí se llegan accesos a otros mercados y a otros puertos importantísimos de Asia. Entonces. Esa parte no se nos olvide. es Todo eso se va acumulando. O sea, digamos, así todo ese es el abono que, le ha, que se ha ido echando dentro de todas estas situaciones en estos últimos años. Y del 2020 para acá, China ya ha empezado ya a hacer más presión sobre Taiwán, lógico, y puso incluso una ley donde básicamente dice que no, no, no renunciará tampoco al uso de las armas o de las fuerzas si le toca hacerlo para reunificar a China con Taiwán. Entonces, eh, desde el 2020... De que eh, China eh, promulgó una ley en los últimos ah, okay. años, ¿ya? Donde sí. dice que pues, va a volver otra vez a reunificar a Taiwán con China y que no eh, excluye el, el uso del poder, ¿cierto? De Cierto. la fuerza. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Es que estaba eh, pensando en esta ley que tiene Estados Unidos, que es precisamente con la que se compromete a proveer armas para, para Taiwán, para que pueda proceder a su, a su autodefensa. Que como lo decíamos eh, ahorita, pues digamos que desde la administración Trump se aceleró mucho esa venta de armas a Taiwán, colocó personal militar estadounidense por primera vez en Taiwán desde 1979 y se había reformado incluso esa oficina de representación de los Estados Unidos en Taiwán, dicen que la inversión alcanzó cerca de 256 millones de dólares y que eh, pues la verdad es que se descubrió que cuando Trump ya no estaba en el cargo, incluso había apoyado al entrenamiento, eh, digamos, en eh, fuerzas especiales para que Taiwán tuviera ese entrenamiento como parte de esto que, que tenían pues que apoyo, hacer. Eh. Ese apoyo de Estados Unidos a Taiwán, que como lo digo está por parte de esa ley de relaciones de Estados Unidos con Taiwán, debido a que Taiwán, pues como ya desde 1949 se autogobierna y ha visto todo el tiempo que China está tratando de recuperarlo, de, de, ha visto, digamos, esas, esa intención que usted acaba de, de aclarar muy bien con esta ley que promulgó también China para volverlo a anexar a su territorio. Entonces, han tenido que buscar mucho el apoyo de Estados Unidos para poder mantener, eh, digamos, a flote esa democracia en la isla y, y mantenerse fuera del alcance de China. Y esa es la pregunta esta noche. Inicia una nueva guerra fría en el mundo y en esta ocasión sería entre... Taiwán y China, dado que se ha pronunciado muy fuerte China y en las últimas horas se ha intensificado esa presión militar sobre Taiwán. Le devuelvo la palabra. Sí, lo que yo trato de decir es precisamente Sandra que yo yo o sea si no lo había dicho pero pues ya lo voy a precisar. Eh, yo pienso que esa guerra fría contra China empezó ya hace rato. O sea como le digo todas estas reacciones que tuvo Trump fueron precisamente causas causales de otros movimientos que hizo China en otras regiones y empezó a, a presionar sobre todo en Hong Kong y en el Tíbet. Entonces también esas rep, eh, respuestas de Trump fueron a, estas, a, estas, a estos comienzos, digámoslo así, de, de, de las planes o de mostrar los planes que tiene China a futuro. Entonces, eh, por eso... Estados Unidos trata y los pequeños aliados de la región tratan de mantener a Taiwán a salvo, digámoslo así, porque es que es un mercado importantísimo para todo el mundo. Y lógico, pues para los países militares o que tienen eh, fábricas militares, fabricaciones militar mucho más importante por los, eh, los semiconductores que maneja eh, Taiwán. Ahora, mmm, ¿Qué pasa, para, ¿Qué pasa ahora con Taiwán si se llegase a hacer un bloqueo de China? Eh, en ese momento, si Estados Unidos está en la región, pues le iría muy bien porque pues, podría aparecer rápidamente, a, ayudar eh, a contener a, a China, pero vamos a suponer que en ese momento se han devuelto las tropas, digámoslo así, los, la naval de Estados Unidos a sus bases para ser repostados, sea, para, para, para mantenimiento, para cambiar de tripulación, etcétera Y en ese momento hubiera un ataque de China a Taiwán, le quedaría muy difícil a Estados Unidos devolverse, ¿cierto? Y llegar rápido a tiempo para estar ahí. Taiwán tiene con qué repeler mucho a China y si Japón se le suma pues lógico, sería de todas maneras algo combinado que podría mantener un poco como esa, ese ataque, pero la, digamos así, la caída de hombres sería de todos los bandos grandísima, Tremendo. y teniendo en cuenta con el riesgo de que Estados Unidos sí alcanza a llegar a la región de nuevo a a soportar y ayudar a sus, a sus aliados. Esto es una hipótesis, ¿cierto? Lógico, no es sino una hipótesis. Sí, es un análisis en perspectiva eh, y que no queremos que llegue allá. De hecho, Anthony Blinken, el secretario de Estado de la Unión Americana, decía en las últimas horas: lo voy a leer textual porque me mm. pareció crucial. Dijo: No quisiéramos o esperamos que China no fabrique una crisis en Taiwán. Pero además dijo algo, quiero subrayar que nada ha cambiado en nuestra posición, refiriéndose a la posición de los Estados Unidos, y advirtió que una escalada de tensión, abro comillas textual, puede tener consecuencias no buscadas que no interesan a nadie. Esto quiere decir palabras más, palabras menos, mire, nosotros estamos tranquilos, nuestra posición no ha cambiado, pero una situación de estas... Puede tener consecuencias no buscadas que no interesan a nadie. ¿Mm? Ahí está muy claro. También hay eh, consecuencias entre China y Taiwán. Hubo embargos en, por parte y parte. Taiwán dejó de enviar comida eh, a China, pero le fue peor a Taiwán en este caso, porque China dejó de enviarle eh, arena natural, que es básica para la construcción de semiconductores y de chips, de microchips. Entonces uh -huh. ya empezó esa guerra comercial, quiere decir que si hay un embargo por parte de China de esta materia prima tan importante para Taiwán, en los próximos meses, así como los hemos advertido en otras crisis, en los próximos meses va a haber crisis de microprocesadores, de semiconductores, entonces tengamos en cuenta que la industria automovilística se puede frenar. Tengamos en cuenta que las, eh, todo lo que sea electrónico va a empezar a escasear, lo digámoslo así, las nuevas generaciones que vayan a al mercado van a tener dificultades y eso nos afecta a todos por parejo. Como les digo, eh, Taiwán maneja el 60% de la producción de semiconductores del planeta. Entonces, que además así, venimos Mauricio, perdóname, de una situación claro. no muy fácil. Y esta ya es parte de una, de una conversación tú a tú que hemos tenido, porque el año pasado, incluso ya acercándose el final de año, teníamos, uno, la crisis de contenedores, que también frenaba fuertemente la posibilidad correcto, de correcto. distribución en todo el mundo. Que, no sé, perdón, Sandra, valga, perdón, valga la aclaración, esa crisis aumentó los precios reales en todo el mundo. Claro. O sea, estamos hablando de que fue algo real, ya. Dos. También eh, Taiwán estaba eh, afrontando una sequía bastante fuerte. Sabemos que para esta producción de los microchips, de los eh, microprocesadores, todo esto requiere una gran cantidad de agua porque es muy... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Aséptico? Tiene, necesita mucha asepsia y necesitan una gran cantidad de agua, y Taiwán estaba enfrentando una sequía, probablemente la más grave en más de 40 años. Toda esta crisis venía de final de año, del año pasado, y si ahora se sumara hipotéticamente un embargo por parte de China a Taiwán, que como están de bravos, y ustedes saben que ahora las guerras no solo son eh, digamos militares, sino también económicas, pues no sabemos qué, qué podría tomar, pero si fuera una hipótesis, eh, esto generaría las consecuencias que Mauricio acaba de describirnos. Vamos entonces a otro contexto que ha ocurrido en las últimas 24 horas y ya volvemos con usted. Gracias, a Alba Parra en Israel, bienvenidísima. Son Li Fang, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán, añadió que China está desafiando el orden internacional y violando la soberanía de Taiwán con sus ejercicios durante una conferencia de prensa el 3 de agosto. Beijing aumentó su presión militar sobre Taiwán. El día antes de la llegada de Pelosi, China despegó cuatro aviones de combate J16 en la zona de identificación defensa aérea del suroeste de Taiwán. La intrusión se intensificó el día de su llegada, cuando 21 aviones militares chinos entraron en la zona. Además, China anunció que realizaría ejercicios militares con fuego real en seis zonas alrededor de Taiwán, del 4 al 7 de agosto. El anuncio se hizo público minutos después de que el avión que transportaba a Pelosi y su delegación aterrizara en Taipei el martes 2 de agosto. El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán, en una declaración emitida el 3 de agosto, condenó a China por realizar simulacros militares alrededor de Taiwán, diciendo que las maniobras amenazan los puertos y las zonas urbanas de Taiwán y socavan la paz y la estabilidad regionales. Pues ahí está otro de los contextos de lo que pasaba en las últimas 24 horas, diciendo también Mauricio que... Eh, con este tema de las escaladas, de los uh, despliegues militares que se han dado en medio de estos ejercicios de China muy cerca de Taiwán, no hay que olvidar también que tanto el gobierno Trump en su momento como el actual presidente Biden convencieron a la OTAN de que ampliara ese mandato para contrarrestar a China y que ambas administraciones también hablaron de este tema para fortalecer esos pactos uh, de seguridad con otros aliados, por ejemplo, eh, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Japón e India, lo que llaman los cinco ojos, tengo entendido. Eh, Sandra, mire, es, esta situación no solamente hay que ver un punto muy importante aquí y es que la pelea por Taiwán no solamente es por nacionalismo de China, querer volver a tener ese territorio, no es solamente por tener de nuevo el control de todas sus aguas. Sino que también es sobre todo por el know-how. China se ha tratado de meterse en Taiwán y lo ha logrado también, como se ha infiltrado en otros países y en otras empresas, comprando grandes acciones de, de empresas taiwanesas y mandando eh, gente china a que entren a las empresas, a aprender de las empresas como tal. Eh, o sea, China sabemos que es un gran ladrón de autoría inte intelectual. En Alemania también era un gran problema, sobre todo cuando, habíamos, cuando habían las, las, eh, las exposiciones internacionales de tecnología en, en, en Alemania. Era muy común ver a los chinos eh, tomando fotos y comprando piezas para llevárselas a hacer ingeniería inversa. Eh, incluso me acuerdo que hubo la tentación de poner una policía y siempre pues, la hubo también, pero pues hacer un, un, un grupo más grande de policía anti. Anti-robo de, 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 de derechos intelectuales. Eh, entonces, la pelea por Taiwán es el manejo realmente, o digámoslo así, el dominio de la producción de microchips. Eso es lo que hasta ahora los medios no han comentado, pero el trasfondo de todo esto es ese: la industria de los microchips y sobre todo el know-how, o sea, las empresas que ya tienen la experiencia de hacer esta, esta nanotecnología en Taiwán no la tiene ninguna otra parte del mundo. Y tener esa, esa hegemonía sobre esa tecnología, sobre ese know-how, haría a China inmensamente poderoso y, pues, lógico, a nosotros nos haría completamente codependientes de China, algo que sería un jaque mate para el resto del mundo, eh, porque entonces ese sería el alimento tecnológico, digámoslo así, que ya no tendríamos, así como en este momento tenemos la dificultad con Ucrania y con el trigo y con y con los aceites de girasol, por ejemplo. Entonces nos pasaría lo mismo. Ahora, yo quería hacer un, una parte del contexto, qué pena que interrumpa aquí, eh, para hacer un ejemplo. Quiero hacer una analogía para que la gente comprenda qué pasa con Taiwán realmente y con China, porque los dos dicen que son una república china realmente. Mire, vamos a hacer el, el ejercicio y vamos a irnos para Venezuela. Supongamos que Venezuela entra en guerra civil. Y la, los, la, la oposición a Maduro sería Juan Guaidó, se van para Islas Margarita, ¿cierto? Y se instalan en la Isla Margarita con sus partidarios y con por lo menos un millón y algo de, de, de soldados que también los, los, los apoyan. Y se quedan en la Isla Margarita, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Juan Guaidó no está en contra de Venezuela, no, no diría quiero la independencia de la isla Margarita porque entonces estaría en contra de sus propios principios que sería pues el nacionalismo con respecto a Venezuela, con respecto de el cambio a Venezuela, etcétera, pero que sea pues Venezuela como tal. Y pues eh, Maduro en este caso tampoco, tampoco puede ir a atacar a isla Margarita porque en cierta forma también sería atacar a, a sus propios eh, venezolanos. Y pues no le interesa meterse en un problema tan grande con el resto del mundo, porque como vemos... Las Islas Margaritas en este caso tendrían el gran apoyo de los otros países que lo están conectando. O sea, estamos con... hablando, perdón, para la gente sí. que apenas se acaba de conectar, estamos poniendo un símil, un ejemplo, Correcto. ¿sí? Para el análisis, como si Isla Margarita fuera Taiwán y Venezuela fuera China, la ¿no? China y entonces se fueron al exilio en Taiwán, la oposición, en este caso de China hablando de Taiwán, y está poniendo el símil Mauricio como si en las Islas Margaritas de Venezuela, o en Isla Margarita, pues estuviera Juan Guaidó con toda bueno. la, la oposición, un poco para que entiendan la situación geopolítica de Taiwán. Continúa. Correcto, entonces más o menos esa es la situación que, que tiene en este momento Taiwán, eh, donde en la isla Margarita de pronto empezó a generarse mucho más ideas y mucho más progreso en, en cuanto a tecnología, mientras que en Venezuela continental no, no es lo mismo. Entonces le tocó a Venezuela continental esperar muchos años, que sería en este caso China continental, esperar muchos años a tener esa fuerza que tiene hoy en día para ya empezar a decir un momentico, no, yo quiero ir por ahí, la Margarita, porque es que no solamente es mi territorio, quiero volver otra vez a la unión de la, de, de la nación, sino que es que hoy me interesa muchísimo los laboratorios que tienen allá, el know-how que tienen allá, las fábricas que tienen allá, y ese es uno de los más grandes. Eh, PIB del mundo, entonces, por Dios, eso es mucha platica y eso es, sí, supuestamente en mi región, porque yo no recibo también de mi región lo que es mío, ¿cierto? Entonces, ese es el conflicto para que entiendan con ese símil más o menos qué es lo que ocurre entre Taiwán y China. Muy buen símil para reflexionar, o sea, es un poco para entender cuál es la situación, porque ya ayer nos explicaste en el análisis quiénes están en este momento en Taiwán, quiénes se fueron exiliados para, para Taiwán. Y vamos entonces con otro de los aspectos, eh, cómo está gestionando la Casa Blanca esta situación, algunos efectos colaterales como la incentivación o digamos el aumento de esa presión de Beijing sobre Taiwán. ¿Qué están diciendo? La Casa Blanca mantuvo en público en las últimas horas que el viaje estaba dentro de los límites de las políticas y acuerdos de Estados Unidos con China y Taiwán. Sin embargo, Bloomberg señaló que sí existieron intentos por persuadir a Pelosi para que se abstuviera de hacer su viaje a Taiwán. Según Bloomberg, la Casa Blanca envió a altos miembros del Consejo de Seguridad Nacional, así como a funcionarios del Departamento de Estado para que informaran a la legisladora y a su equipo sobre los riesgos geopolíticos. Cuando quedó claro que no se podía disuadir a Pelosi, la administración de Biden comenzó a planificar las contingencias, creando condiciones para garantizar que los canales de comunicación con Pekín funcionaran y minimizar las consecuencias. Entre otras cosas, se celebraron reuniones entre funcionarios estadounidenses y sus homólogos en la Embajada de China en Washington. En las últimas horas, ante la escalada de ejercicios militares de China y el despliegue cerca a Taiwán, Estados Unidos ha informado que Lloyd Austin, secretario de Defensa de la Unión Americana, ha ordenado que el portaaviones Ronald Reagan y los buques de escolta se mantengan monitoreando la situación en el estrecho de Taiwán, según lo informó este jueves el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Las Fuerzas Armadas estadounidenses realizarán patrullajes marítimos y aéreos habituales en la zona en las próximas semanas, indicó el alto funcionario. Tomaremos nuevas medidas para demostrar nuestro compromiso de garantizar la seguridad de nuestros aliados en la región, incluido Japón, agregó. Bueno, y ahí está. Entonces Estados Unidos también ha tomado la decisión de continuar con los patrullajes. Eh, está muy atento, pero además volvía a salir a la luz el tema y aunque en las últimas horas el portavoz de la Casa Blanca dijo no aquí no hay distanciamiento entre la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi ni, ni ni digamos ni la Casa Blanca por su viaje sí que Bloomberg ha dejado eh, todo un contexto donde dice sí se intentó persuadir a Nancy Pelosi de que no fuera pero pues cuando ella dijo que no que ella continuaba adelante eh, lo que hizo la administración Biden en este caso fue eh, empezar a implementar una serie de medidas que tienen que ver básicamente con mantener la estabilidad en la zona. Por eso, aunque hay un despliegue de China que ellos dicen que son parte de sus ejercicios, Estados Unidos también ha tenido que desplegar allí todo un patrullaje. Mauricio. Sí, Sandra, lo que pasa es que para Estados Unidos son muchos los intereses que hay, ahí, no solamente con Taiwán, sino como repito, con otros países de la región. Entonces, su compromiso es, eh, tiene que estar ahí con Taiwán, porque si no, pues los otros aliados dirían, oye, oh, un momentico, pero usted entonces nos ha prometido eh, eh, una alianza desde hace tantos años y, y si dejó a Taiwán tirado, que es la fabriquita para todos, entonces imagínese qué va a pasar con nosotros. Entonces, este es un, lo, lo decía yo precisamente esta semana eh, en el programa, eh, esto empieza a escalar, es a mostrarse en poderes, empieza en este momento el juego de poderes, el hecho que que el Ronald Reagan se quede en la región, como les digo yo, es un, una es demostración de Estados Unidos de, de que es un apoyo lógico, pero como les digo, el Ronald Reagan también tiene que ir a cambiar de, de, de tripulación, tiene que repostear re muchísimas cosas, repostearse en alemán, eh, recargar de nuevo, cambiar de nuevo tripulación, eh, volver otra vez a hacer el mantenimiento a los, a los equipos. Entonces... Eh, se muestra por ahora los dientes de Estados Unidos. Vamos a ver qué tanto tiempo se va a quedar precisamente la Armada Americana en esa región, y ahí sí ya nos demostraría qué, es, qué tan serias son las intenciones de Estados Unidos de estar ahí al, al pie todo el tiempo. Bueno, este la verdad momento, es que en este momento, es un Estados movimiento político. Unidos. Sí, es un movimiento eh, muy importante. O sea, en este momento, más que nunca, la, la, el apoyo, las relaciones de apoyo de Estados Unidos son cruciales para Taiwán, pero recordemos que igual. Ya ante la OTAN, tanto Joe Biden como Donald Trump en su momento lograron que se tuviera un mandato claro para reducir, digamos, o mitigar esa fuerza o el ímpetu, ímpetu militar que estaba teniendo China y que ahí también están Australia, los países que mencionaba ahorita que son parte de toda, de toda esta alianza de los aliados. No, Nueva Zelanda, de esa alianza que llaman Five Eyes, ajá, como los cinco ojos. Ahí están Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Japón e India. Y la verdad es que Biden y Trump eh, siempre han digamos persuadido o convencido para que la OTAN amplíe el mandato para contrarrestar a China. Si se va en este momento el patrullaje de los Estados Unidos, pues me imagino que ya será la OTAN la que toma. Hay eh, la vocería. De hecho, hablando de organismos supranacionales, en las últimas horas también se pronunciaba el G7. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Los ministros del G7 emitieron una declaración el 3 de agosto en respuesta a las posturas militares y diplomáticas del Partido Comunista Chino sobre Taiwán, pidiendo al régimen que cese su comportamiento agresivo en la región. En respuesta, la portavoz de Exteriores de China, Hua Sun ha anunciado este jueves en rueda de prensa que Pekín ha cancelado el encuentro previsto entre el canciller Wang Yi y su homólogo japonés, Hayashi Yoshimasa, debido a la declaración de cancilleres del grupo G7 sobre Taiwán. China canceló su cita con Japón. Los ministros de Exteriores de ambos países tenían programada una reunión esta misma jornada en el marco de los eventos de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental que se celebran en Camboya. Taiwán declaró que envió aviones y desplegó sistemas de misiles para vigilar las actividades chinas. La Casa Blanca mantuvo que el viaje estaba dentro de los límites de las políticas y acuerdos de Estados Unidos con China y Taiwán. Y ahí va la historia, pero definitivamente eh, Mauricio, pues otro de los temas que preocupa es el pronunciamiento que ha dado Japón. Donde dice, mire, es que estos misiles de estos que están lanzando, misiles convencionales que China dijo que eran parte de los ejercicios militares, dice Japón, me cayeron cinco en aguas económicas. ¿Esto qué implicación puede tener? Pues primero que todo el riesgo tan grande, porque pues, si, por ejemplo, un barco pesquero, un barco, pesquero los ministros. Cruzan, está cruzando en ese momento y le cae un misil en la cabeza, pues yo creo que eso implicaría grandes problemas diplomáticos para China lógico y pues una reacción por parte de Occidente eh, por otro lado pues eh, Japón tiene miedo de no solamente de China no lo dicen en este momento pero acordémonos de Nor Corea Corea del Norte cierto Corea sí. del Norte también con sus amenazas y sus intentos también de estar mostrando también los colmillos todo el tiempo lanzando muchos misiles al mar de Japón precisamente, eh, genera también tensión. Eso pues no se menciona en este momento como para no dar participación mediática a Corea del Norte, pero pues Corea del Norte es la bomba ahí haciendo tic-tac, tic-tac todo el tiempo. No nos olvidemos de eso. Entonces las situaciones diplomáticas son muy, muy, muy delicadas en este momento. Eh, Estados Unidos tiene la dificultad en este momento de mantener la hegemonía sin romper la cuerda. O sea, jalemos el cordón sin que se rompa del todo, pero tengámoslo bien tensionado. Y por eso le digo, las demostraciones en este momento de que se quede la Armada de Estados Unidos en la región, me imagino que programarán también un par de ejercicios militares con otros países de la región para mostrar que también están unidos con ellos y que también los están eh, entrenando. Eh, eso hace que la guerra no comience mañana, como les decía yo el, el lunes que estuvimos juntos, el martes que estuvimos juntos. Eh, no, no no empieza mañana pero sí empieza a escalar este tipo de, de movimientos este tipo de tensiones. tienen unos ejercicios militares y Venezuela eh, creo que es el epicentro mañana les tengo la ampliación y y seguramente War Games, pues, creo que se llama todos los... sí así es tienes más información o lo desarrollamos mañana no lo desarrollamos mañana mejor porque pues es digamos así tiene otro, otro contexto geopolítico de otra región eh, y pues aunque tiene un símil, de todas maneras es, es otro tema. Bien, entonces, eh, pues digamos que por este lado estar todavía muy atentos, pero sí que hoy queda claro que hay efectos colaterales. Estados Unidos dice, mire, nuestra posición no ha cambiado. Antini Blinken, que es el, eh, el secretario de Estado, el jefe de la diplomacia estadounidense, por decirlo así, ha dicho... No necesitamos una escalada. Espero que China no fabrique una escalada. O, como decía una de nuestras suscriptoras ahorita, la analítica decía: es que todos los países que están en conflicto se están pegando de cualquier cosa para armar el desorden mundial. Esperemos que no pase eso. Esa, en esa misma dirección, Anthony Blinken decía. No necesitamos que una escalada de estas traiga consecuencias innecesarias que no le van a convenir a nadie. Y se mantiene que la posición de Estados Unidos está tranquila. Hay una ley de relaciones entre ambos países y digamos que esta visita de Nancy Pelosi, según la versión oficial, estuvo en el marco de, de toda esta política que tiene de relaciones Estados Unidos y Taiwán, aunque sí hubo malestar y eso lo confirmaba Bloomberg. Sí hay malestar, sí trataron de persuadirla para que no lo hiciera, pero bueno, ahora lo que toca es que Estados Unidos haga estos patrullajes y haga todo o desarrolle todo este tipo de medidas que, que se han anunciado para mantener la seguridad. Taiwán también desplegó eh, antimisiles, fuerza antimisil. Sí, a mí me, me preocupa eh, solamente un detalle, Sandra, y es que eh, pues dentro de este juego de diplomacia eh, esto siga escalando eh, y me preocupa la posición en este momento de, de China con respecto al resto del mundo con los embargos económicos a Taiwán. Como le digo, las diplomacias o los efectos diplomáticos ya tuvieron efecto. Y el más claro de esos es el embargo de arena natural a Taiwán. Y vuelvo y explico. Ese punto, aunque no lo tocan muy a profundidad en los medios, es el más crítico en este momento porque nos afecta a todos. ¿ya? Sin materia prima, Taiwán no puede construir semiconductores. Paren de contar. ¿ya? O sea, el primer golpe lo hizo ya China y lo hizo de manera económica. De manera diplomática y fue quitándole la materia prima más importante al país más importante de producción de semiconductores. O sea que a mí esa situación me parece en este momento más preocupante que el hecho que estén los barquitos de Estados Unidos por allá volteando y los avioncitos no, de China. No, barquitos sí, no. Hay un portavión. Tú sabes, estoy describiéndolo simplemente de una manera más amable. Y los avioncitos de China. Eh, también por allá, volteando para allá y para acá, yo creo que lo más importante para hoy en este programa es ese punto. Le acabaron de quitar el suministro de materia prima al, pa al país más importante productor de semiconductores del planeta. O sea, mm. se vienen muchas contingencias económicas para muchas empresas que tienen que ver con semiconductores a ese punto hoy. Entonces... Mire cómo nos ponen precisamente a ver avioncitos y barcos de guerra, pero realmente el punto importante fue que el primer golpe duro de la guerra entre Taiwán y China, guerra fría, lógico, es este embargo de arena natural, que es la materia prima para la economía más importante de Taiwán. ¿Ya? Mm. Y esto va a resignificar la posibilidad de que en el mundo entero las personas que dependen de todo este tema, los microchips, la industria de automóviles, la misma de software, pues se van a ver bastante, de hardware, perdón, se van a ver bastante afectados. Oiga, un saludo a Carlos Reyes. Carlos, vea que sí lo saludo, Carlitos. Lo que pasa es que no lo vi ese día. <laughs> Te devuelvo la palabra, Mauricio inviertan en empresas que estén fuera de Taiwán, que no tengan los embargos, por ejemplo en, en Alemania, búsquense en empresas que sean eh, productoras de semiconductores equivalentes a lo que produce Taiwán en este momento. ¿Por qué? Porque Taiwán se va a ver con, de verdad con problemas para producirlos y si hay otra empresa que produce más o menos lo mismo, el equivalente, pues lógico que a esa empresa las acciones se le van a subir. Entonces, esos, por ejemplo, son pequeños tips ahí de economía para que ustedes estén pendientes. Eh, eh, porque esta jugada de China, como les digo, es lo mismo que la jugada de la comida con Ucrania y Rusia, es lo mismo, ¿ya? Y en este momento estamos viendo las consecuencias reales, tangibles de lo que ha pasado con, con Rusia y Ucrania, y esto que pasó hoy, de que hubieran puesto el embargo a la arena natural a Taiwán, también lo vamos a vivir, esa consecuencia ya la vamos a vivir, entonces... Eh, esa es la parte importante del análisis. No se queden solamente viendo las imágenes de precisamente aviones y de barcos y de esto, y que soldados y todo eso son imágenes muy bonitas y de todo para uno distraerse dentro de toda la tensión del, del problema. Pero, Pero real, realmente, las consecuencias y claras y que nos afectan a todos en el día a día es ese embargo que hizo China a Taiwán. Así es, Mauricio. Bien, entonces, a las personas que en este momento ya me están pidiendo a Titi, ti vamos a ir con preguntas y voy a decirles antes, les recuerdo por qué el tema es Taiwán. ¿Qué pasa? ¿Se fue sin sonido? Está sin sonido. Bueno, vamos entonces a ver si aquí sí me da. Unista chino sostiene que Taiwán es una provincia separatista de China. Xi Jinping prometió unir la isla con el continente y no descartó el uso de la fuerza para hacerlo. Por su parte, Taiwán se ha autogobernado desde 1949, y nunca ha estado bajo el control del Partido Comunista Chino, pero además cuenta con una democracia y una bollante economía de mercado. Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, pero está obligado por un tratado a proporcionarle las armas necesarias para su autodefensa. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos también mantiene una doctrina de ambigüedad estratégica en la que ni confirmará ni negará si defendería a Taiwán en caso de una invasión china. Bien, Mauricio, algo para redondear este tema de Taiwán. Mañana vamos a estar en Desafiados. Eh, uno de ustedes nos dijo, mire, háblenos de por qué se están generando estas campañas en Nueva York para prevención en caso de un, una situación de ataque nuclear. Entonces mañana hemos investigado, eh, se están cerrando también algunas plantas nucleares, puede ser también producto de, de todo esto que se está presentando con el clima que está en unas temperaturas altísimas y esas plantas de energía nuclear eh, no pueden operar en esas condiciones. Pero de otro lado, pues también vamos a hacer un revi una revisión a ese acuerdo de tratados. Eh, en materia nuclear que existen porque ha habido también ahí algunos movimientos interesantes. Como lo dijimos ayer, tanto Rusia como Estados Unidos, eh, ahora China también se ha pronunciado, están diciendo no, no, armas nucleares, no. Pero salía Mauricio la semana pasada una alerta de la ONU, que es la que siempre manda las alertas, diciendo, mire, la población del mundo está a esto, a un solo error que termine con la aniquilación de la humanidad. Y entonces vemos que Nueva York saca una campaña de esto. Pues nada, mañana en Desafiados vamos a ver todas las eh, medidas que se están promoviendo desde Nueva York, porque igual va a ser el caso de estudio, pero interesante que, que lo veamos, que lo conozcamos, y otras movidas bastante insólitas eh, que tienen que ver con, con todo este tema de eh, situaciones extrañas que se están presentando en el planeta. Y bueno, tocaremos un poco también de este radar informativo de qué ha pasado de aquí a mañana con, con el movimiento de China, que está bastante fuerte sobre Taiwán. Mauricio. Sí, Sandra. No, pues eh, a todos pues les digo que este, este conflicto apenas comienza, pero tampoco es el inicio. Recuerden, les acabo de explicar que China ha tenido ciertas presiones en años anteriores, en otras regiones y en otras situaciones, que han generado que pues, estos llegue a este punto. Y pues, más ahora con la situación actual, donde China y Rusia están empezando a mostrar que pueden ser más independientes de Estados Unidos, aunque no es el hecho real. Es, es China, el 20% de las exportaciones de, de, de China son para Estados Unidos, eh, son, perdón, para el exterior. De esas 20%, el 17% de las exportaciones son para Estados Unidos, o sea que no podría, como les decía yo, el, el martes no se puede meter un tiro en el pie tampoco. Eh, pero eh, son de esos enemigos que se odian y se necesitan, entonces se pelan los dientes sonriéndose, y eso lo vamos a seguir viendo escalando de ahora en adelante con China. Eh, siempre les he dicho que varios puntos del planeta tienen que estar ardiendo para que esto se convierta ya en un conflicto, yo creo que a escala mayor, esperemos que no llegue a eso. Pero también les hablé siempre de esta parte de China y el mar de China, y pues ya estamos viéndolo, lo estamos viviendo, vamos a seguir monitoreándolo y están pendientes de que que otras decisiones, por ejemplo, diplomáticas como el embargo a la arena natural que tomó China hoy puede afectarnos a nosotros a futuro, más adelante. Este, por ejemplo, este embargo que hizo, como les digo, es muy importante, no es de tomarlo así a la ligera, es algo bien importante para el resto del mundo, para todos nosotros, para nuestra cotidianidad. Vayan comprando los celularcitos que le vayan a regalar a los papás y a los hijos en, en Navidad de una vez más bien, para que de pronto no se lleven una sorpresa final de año con los precios y con la escasez de ciertos productos. Entonces, como ustedes saben, aquí pues estamos viviendo una situación que nos arrastra a todos, pero que no hay que verlo con pesimismo, sino antes con el optimismo de ser capaz de prepararnos para ello. Por lo menos la información es lo más importante y este punto es un punto de quiebre para todos y para, sobre todo para las personas que comercian sobre todo con, con, con electrónica. Eh, ese embargo de China va a tener sus repercusiones grandes. Entonces, tengámoslo en cuenta. Eh, Sandra, no, pues yo encantado de estar aquí contigo. Eh, me encanta poder contarles un poquito desde mi forma de contar la historia, eh, que es lo que está pasando en este momento. Eh, como siempre, preparémonos. Siempre esto es una, sobre todo un reto personal, espiritual, el poder tener la paciencia, la capacidad de, de estar tranquilo en una situación de análisis como esto que está pasando en este momento, pero siempre pues, preparándose para, para estos cambios que se vienen sí o sí. O sea, estos cambios claro. en el mundo es, no los vamos a detener reversible. ni con una protesta, ni con quedarnos en la casa encerrados. O sea, esto va a cambiar y pues simplemente... Esto es cuestión de, de prepararnos, prepararnos mental. Y psicológicamente y en recursos también. Oiga, un saludo al Carlos, profesor Medellín. Dice, es totalmente falso afirmar que Estados Unidos no intervendría militarmente a favor de Taiwán. Se les olvida que Estados Unidos tiene una base de misiles nucleares, Pershing, en la isla. Eh, no, y no lo afirmamos nosotros. De no. hecho, decimos que es una ley, un tratado que tienen Estados Unidos y Taiwán, que si bien no tienen relaciones diplomáticas, hay... Una especie de tratado, digamos, de cooperación internacional donde Estados Unidos le provee armamento a Taiwán para que él solito lo venimos explicando desde el análisis anterior, profe, para que vaya y lo vea. Le vienen diciendo: Mire, nosotros le proveemos las armas, pero usted se autodefiende. Y lo que decíamos nosotros, que no lo decimos nosotros, sino que transmitimos la versión oficial es que la Casa Blanca tiene de hecho una posición ambigua en la que no podría decir públicamente si lo, si lo va a ir a defender o no lo va a ir a defender en caso de una invasión, pero que eso hace parte precisamente es de ese tratado. Le toca mantener a Estados Unidos esa posición ambigua, por supuesto. Por el supuesto uno el... sabe que si los aliados, que si Estados Unidos ahora se retiran el patrullaje de la zona, va a tener que invocar este mandato que ampliaron desde la OTAN, que lo mencionaba ahorita, desde el gobierno Trump, ahora con Joe Biden también, donde la OTAN amplió el mandato para contrarrestar a China en caso de una situación hostil. Entonces, ya digamos que Estados Unidos directamente como país no eh, intervendría, sino que lo llevaría a la estancia de la OTAN. Eso es importante aclararlo, profe, porque no andamos... Eh, diciendo este país hará esto o lo otro. Acuérdese que en geopolítica todo se mueve por tratados. Esa sería, digamos, la siguiente o el siguiente paso que quedaría Estados Unidos. O sea, ¿Eh? termina la gira de Pelosi, ellos se retiran, pero si China mantiene esas hostilidades, seguramente enviaría ese tema a la OTAN. Eso es más o menos. Un punto como... importante eh, dentro de esa estrategia de ambigüedad, ¿por qué, se da, ¿por qué se dio esa estrategia por qué se da esa estrategia de ambigüedad de Estados Unidos? Es que entre los tratados estaba, como usted dice, eh, el suministro de armas, la venta de armas, más no la defensa, y nunca se dejó claro si Estados Unidos iba a intervenir o no en caso de que China eh, llegara pues, a, a invadir a Taiwán. Pero ojo, que de todas maneras, Estados Unidos siempre tiene un al bajo la manga. Y serían los países aledaños que están precisamente muy pendientes de ese conflicto, como por ejemplo, por ejemplo en primer orden, Japón. ¿Qué pasaría si Taiwán recibe, por ejemplo, eh, un ataque por parte de China y, y Japón entra en ese conflicto? De inmediato, por tratados, le tocaría a Estados Unidos ir a defender a Japón. Entonces, la, esa opción de que Estados Unidos no intervenga, eso no está cerrado para nada. Está abierta, solo que es que está abierta con otras con otras perspectivas diferentes legales, donde yo digo, yo no estoy defendiendo a Taiwán, yo estoy defendiendo a Japón, que Japón está defendiendo a Taiwán, ya, por ejemplo, uh -huh, ya, uh -huh. o Filipinas se puso a pelear con, 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 contra China por Taiwán, y pues Filipinas es mi amiguito, yo tengo que ir a defenderlo también, viejo, yo no estoy peleando con usted China, sino que estoy defendiendo a mi amiguito, porque usted se agarró a pelear con ellos, ya, y así es más o menos como funcionaría. En este caso, eh, una intervención de Estados Unidos que no sería directa, pero pues indirecta, pero digámoslo inmediata. ¿ya? Sí, sería es que no sería una intervención inmediata. de ninguna manera. O sea, ahí el profe de pronto usó esa palabra, pero la palabra correcta no es intervención porque Estados Unidos no, ¿cómo va, va a intervenir a Taiwán cuando se habla de intervención militar? O sea, no, no puedes decir que, que un aliado va a intervenir a otro aliado. ¿Por qué no podría hacerlo? Porque recuerde que Taiwán y China, de todas maneras, en el estatus quo no están des en desacuerdo de que son una misma república, así tengan dos nombres diferentes, ¿cierto? Y incluso eh, Taiwán tiene su propia constitución pero ellos los dos quieren ser el, la misma unidad realmente, sino que... La palabra correcta eso. sería apoyo, o sea, el apoyo directo, pero en este caso, como tú lo explicaste, Estados Unidos no, no lo haría. No y lo haría, porque sería llevar signo. al estamento de la OTAN. Vamos a poner otro símbolo, usted sabe que, que siempre se ha manejado pues como un mito que hay ahí hay entre, entre Colombia, en Colombia aquí, entre Antioquia y Colombia y Antioquia Federal. Es como si Estados Unidos que... que eh, reconoce a, a la República de Colombia como un país como tal, empezará no solamente a venderle armas a Antioquia, porque pues normalmente también eso ocurre dentro del plan de, de, de ayudas de, contra las drogas Exacto, que es Estados claro, Unidos. Entonces, eh, digamos así, Estados Unidos dice, no, yo le empiezo a vender eh, armas a Antioquia, Antioquia dice, no, yo me quiero independizar de Colombia. Entonces Estados Unidos dice, no, momentico, yo a usted no lo puedo reconocer todavía como país porque usted está haciendo una rebelión realmente en su propio país yo le vendo armas si quiere uh -huh. le sigo vendiendo armas pero no me meto en esa decisión de decir si usted es o no es independiente exactamente es lo mismo que pasa entre China y Taiwán Estados uh -huh. Unidos dice yo le doy las armas y todo para que se autodefienda pero yo no puedo decir que usted es o no es independiente y es más no lo puedo reconocer como independiente independiente claro. porque entonces me echo de, de enemigo a China que realmente ha sido su papá o sea que nosotros nos aprovechamos y realmente lo sacamos un poquito como del juego con China para nosotros aprovecharnos como de este punto tan estratégico por todos estos años es una cosa muy distinta a que yo diga que usted tiene que ser independiente, ¿no? Ahí sí me meto con el otro grande que es China y eso no lo hacen, ya, más o menos. Entonces yo le sonrío a Carlos Reyes. Carlos, ya. <laughs> Muy bien, muy bien. Bueno, entonces Mauricio, dado que ya estamos finalizando este programa, no nos vamos a ir antes sin hacerles una invitación muy especial. La trilogía del renacer, primera temporada a España. Agosto y septiembre de 2022, donde vivirás en tu interior, tres momentos que te revelarán aquello que no te deja avanzar en tu presente. Madrid, evento central, viernes 26 de agosto, 6 de la tarde. Málaga, evento central, viernes 2 de septiembre, 6 de la tarde. Y si quieres una experiencia intensiva de introspección, únete dos días y una noche en Málaga para trabajar en ti mismo. Sábado 3 y domingo 4 de septiembre en Málaga. Incluye alojamiento y alimentación y un encuentro de noche blanca en la playa para que disperses tu mente y te reconectes con tu vida. Más información en www.canalg24.tv. Ahí está un encuentro en el que vamos a entender un poco de geopolítica de estos últimos dos años llevado a neuroliderazgo. ¿A quién no le gusta fortalecerse y quién no necesita fortalecerse en crisis? Vamos a entender un poco de geoeconomía con Hyper y llevado a inteligencia financiera para que se fortalezca también. Y va a estar Patricia Ríos duro con neuroliderazgo porque hay personas que están confundiendo geopolítica, geoeconomía y neuroliderazgo con nueva era. Imagínense pues. Entonces, para hacer esa claridad ahí. A ustedes muchísimas gracias por todo. Cuídenseme bastante y gracias Mauricio por aceptar esta invitación a informativo G24. Mañana nos vemos en Desafiados con el Coronel Flores, miembro de la Asociación Mundial de Supervivencia y del Scouting, eh, equipo de Discovery Channel. Bueno, Sandra, no, muchas gracias. Me tiene que irse trabajando duro esta semana. Qué bueno. Me alegra mucho que les guste nuestra forma de analizar las cosas tal vez mi forma coloquial de explicarles la geopolítica complicada y acartonada pero esa es mi intención precisamente <laughs> convertir todo un poquito más ligero y no tan acartonado que es muy importante yo no digo que lo acartonado no sea importante pero más importante para nosotros es que le lleguemos a todos los públicos posibles y por eso pues yo soy como esa partecita que de pronto se toma un poquito de irreverencias a veces y la doña Sandra se me pone brava, pero es para de pronto llegarles más a ustedes al corazón y que puedan entender Yo de no una manera más, más sencilla, más sencilla eh, unas, unas, unos temas tan densos como estos y que pues para todos son importantes porque son los que manejan nuestras vidas. Eh, no, un abrazo muy grande de luz para todos ustedes, que sus almas hoy duerman con muchos angelitos y que mañana se despierten con un sol radiante iluminando sus rostros para que sean muy felices. Sandrita, para ti un beso muy grande, muchas gracias por la invitación. Gracias Mauricio y sabes qué es lo que más me gusta que mm. te despides muy bonito ahí van a empezar a decir que tú también eres nueva era <laughs> dios los bendiga <laughs> cuídense mucho de chao, mí no diga lo a todos. mí no me importa yo soy feliz eso es lo más importante los amamos, ya con ya todos. <laughs>